el Señor. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Oh Dios, por siempre reina, en ti hay esperanza. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo estamos? Gracias a Dios que estamos aquí con bien. Y un saludo a nuestros amigos por Periscope. Ahorita queremos empezar a iniciar este servicio con un salmo, el Salmo 126. Dice así: cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver a los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavilas. Señor, gracias. Gracias por estos momentos que podemos tener, Señor, como familia aquí en este lugar. Mis hermanos que nos asisten en persona, nuestros hermanos que asisten virtualmente por Periscope, por YouTube. Gracias, Padre, por la tecnología que nos une en medio de esta situación mundial en cual estamos pasando, Señor. Gracias por tu misericordia, oh Dios. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y eres ese nombre glorioso de Jesús que lo pedimos. Amén y amén.
Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey. Cielo es, Él es el Rey que viene a su pueblo ayer. Él es el Rey que infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rinda a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reina con viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reina con autoridad. Su trono eterno es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Habita el abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, donde de Él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo. Solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre. El abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión importante y por siempre su nombre.
mí, mas a Él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo encontraré paz y profundo amor, delicia esconder, unión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Señor es grande. Queremos pues recordarles de algo muy importante especialmente para nuestro amigo que quizás nos está sintonizando por primera vez por Periscope, por YouTube. Estamos queriendo compartirles algo muy importante y eso es que el Señor Jesús te ama y Él murió por tus pecados. Y tú puedes tener paz en la tierra, puedes tener paz al momento de cuando se termina esta vida, porque a todos nos va a tocar. Nos va a tocar ese día cuando el Señor nos va a llamar a su reino. Entonces, queremos que sepan que el Señor Jesús hizo un gran trabajo para ti. Y queremos que ustedes lo enteran, lo entienden. Pueden pasar a nuestra página web www.emmanuelbible.church. Ahí hay un botón arriba que dice las buenas nuevas, porque esto es muy, son noticias muy buenas que tengo, que tenemos ahí, especialmente en nuestra página web. Ahí los invito que lo abren, que lo estudien un poco y que el Señor les bendiga. Vamos a pasar ahora a los anuncios. El Ministerio de Jóvenes de Emmanuel les invita a unirse con nosotros los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 7 de la tarde para nuestro Live Watch Party en el grupo ESM de Facebook. Puedes donar a nuestra iglesia de manera sencilla. Puedes ir a nuestra página web y dar clic donde dice Giving y podrás donar usando BluePay. Puedes usar el Bill Pay en la página de su banco. Es rápido, fácil y gratis. Puedes enviar su donación o lo puedes colocar en el buzón de la iglesia. Por favor, tenga en cuenta, debido al coronavirus, los bancos están tomando más tiempo en procesar sus donaciones. Si tienen preguntas, por favor, comuníquense con la oficina. Congratulations, you made it. I just want to take some time or a moment from our ESM family, from our church family, to say congratulations to all of you who graduated in 2020. You, some of you made it out of, are going into middle school. Some of you came out of eighth grade, others out of high school and are looking forward to college. Just want to say congratulations. We're proud of you. God bless you and we love you very much. Y amén. Estamos celebrando los alumnos que gradúan en estos meses, en estos tiempos, algo muy diferente que normal. Sabemos que tenemos algunos alumnos, lo dejamos en inglés porque los alumnos ya saben en inglés. Entonces, disculpa que lo dejamos en inglés. Pero queremos orar por ellos en este momento y queremos pedir una bendición sobre ellos y también una oración sobre
todo lo que está pasando. Padre, gracias por estos momentos, Señor, de alabanza con mis hermanos aquí, con nuestros hermanos virtualmente también. Señor, queremos levantar especialmente en este momento los alumnos que gradúan, Señor, de la high school, fuera del high school, y los diferentes grados, Señor. Gracias porque, Señor, los has bendecido, han llegado a una meta muy importante, Señor. Y, Señor, pedimos que tu presencia especialmente los rodea en estos días, porque, pues, Señor, hay tristeza porque no es normal. Algo muy diferente, las fiestas, por ejemplo, Señor, y pues las ceremonias en las diferentes iglesias, diferentes escuelas y lugares, Señor. Hasta aún aquí en la iglesia, Señor, normalmente hacemos algo para los alumnos, pero este año, Señor, lamentablemente no se puede. Pedimos, Señor, que tu presencia los rodea a esos alumnos, y que ellos, Señor, tengan consuelo en saber que tú estás con ellos, los estás bendiciendo, y, Señor, pedimos una gran bendición sobre ellos. También, Padre, levantamos todo lo que está pasando en nuestro país, el desacuerdo, Señor, las protestaciones, Señor, el coronavirus, Señor, los enfermos, Señor. Hay tanto que pedirte, Señor, pero, Señor, tú soberano eres y omnisciente. Ya sabes todo, Señor. Es más, ya sabes del futuro. Estamos poniendo nuestra fe, Señor, en tu misericordia, sabiendo que has escuchado, Señor, los miles de oraciones que se han levantado de esta iglesia, de nuestra comunidad de creyentes, Señor, en diferentes grupos, en diferentes ocasiones que hemos tenido, Señor, orar por esta situación. Pedimos, Señor, otra vez por nuestro país, por el mundo, Señor, y, Señor, esperamos que estos días no se van sin que nosotros aprendamos algo de ti, y, Señor, que lo usas, Señor, para este camino de la santificación en cual estamos, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos de alabanza. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir toda oración. Digno de cada respirar en mí. Vivo por ti. No hay otro nombre que se iguala a ti. El único que dio su vida por mí. Es digno de cada respirar en mí. Vivo por ti. Yeah.
Altísimo Dios y Todopoderoso, Rey del Universo. Gloria al Altísimo Dios. Vengo adorando, mi corazón elevado. Y cuando reflejo en tu gloria, y cuando pienso en tu majestad, quiero levantar mi voz y declarar: gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria al Altísimo Dios. Vengo confesando mi vil levadura. Te damos gracias, oh Altísimo Dios. Tu misericordia llena toda la tierra. Y cuando reflejo en tu gracia, y cuando pienso en tu santidad, quiero levantar mi voz y declarar: gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios. Maravilloso, asombroso, Padre eterno, Príncipe de queremos de nuevo pasarles a nuestro pastor Harold Trujillo, que sigue en la India. Ya lo saben,
tiene muchos meses allá en la India y pues esperamos que todavía puede hablar español cuando regresa. No sabemos, se está aprendiendo otros idiomas allá, yo lo sé. Entonces, inglés y español y lo que hablan en esa región. Pues en este momento queremos con mucho gusto pasarles al Pastor Harold Trujillo. Muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia Emanuel. Dios me los bendiga. Qué bueno estar aquí de nuevo en este día de junio. Continuamos con la serie de los Salmos Mesiánicos. Habíamos hablado en el Salmo 2 del Rey sobre Sión. Habíamos hablado en el Salmo 8 del Señorío de Cristo. Después en el Salmo 16 hablamos de Jesús el Incorruptible. Hace 8 días hablamos en el Salmo 22 de la angustia del Salvador, que realmente refleja y muestra el sacrificio de Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar del Salmo 24, es otro Salmo mesiánico. Y el título del mensaje es Jesús, el Rey de Gloria. Este es un mensaje un poco diferente y no tiene mucho que ver con la crucifixión, pero tiene que ver con la majestad, la jerarquía, la monarquía y la magnificencia de Cristo Jesús. Hace 8 días, por ejemplo, hablábamos de memorizarnos el versículo del Salmo 22, versículo 25, donde dice, de mí viene la alabanza en la congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. So, antes de empezar, realmente quisiera hacer una pequeña introducción de lo que es el Salmo 24 y quisiera enfocarme un poquitico en algún contexto histórico para tener una idea de más o menos lo que el Salmo representa en este tipo de salmos mesiánicos. Por ejemplo, según la tradición del Talmud, este salmo se cantaba. Se cantaba en el templo todos los domingos por la mañana durante la presentación de la ofrenda de vino. Y de hecho, con referencia a la historia de la creación. En preparación para la entrada del gran Rey de la Gloria, el salmista declaró que aquellos con manos limpias y corazones puros pueden ascender a su lugar santo. Y eso lo vemos inclusive en las bienaventuranzas de Jesús también. Pero no vamos a hablar de eso ahora. A medida que Dios se relaciona con toda la humanidad como su creador y gobernador, David, desde esta consideración, magnifica el favor especial que Dios manifestó hacia los hijos de Abraham, o sea, su pueblo escogido, al elegirlos como su pueblo peculiar, con preferencia al resto de la humanidad, porque sabemos que fue el pueblo escogido. Y al erigir realmente su santuario como su casa para que él pudiera habitar entre ellos. Ahora, él muestra al mismo tiempo que aunque el santuario estaba abierto a todos los judíos, Dios no estaba cerca de todos ellos. O sea, hablamos de un Dios trascendente, lo veían como bien lejano, sino que solamente Dios estaba cerca de aquellos que le temían y le servían con sinceridad y que se habían limpiado de las contaminaciones del mundo, para completamente dedicarse a la santidad y la justicia. Además, a medida que la gracia de Dios se manifestaba más claramente después de la construcción del templo, él celebra esa gracia en una espléndida poesía, el salmista, para alentar a los verdaderos creyentes con mayor prontitud, para alentarlos y no solamente a que perseveren en el ejercicio de servirlo y de honrarlo al rey. So, muchos piensan que este salmo fue escrito para la ocasión en que David llevó el arca del pacto a Jerusalén de regreso, y eso lo pueden ver en 2 de Samuel capítulo 6, aunque realmente no se puede probar mucho, pero quiero que vayamos un momentico al Salmo 24 y vamos a hablar de este salmo hermoso, Jesús el Rey de Gloria. Y hay 2 puntos, si usted tiene su bosquejo ahí, que vamos a ver en este salmo. Y quiero que preste atención, pero vamos a pedir la dirección de Dios, amén, para que Dios nos hable a través de su palabra en esta tarde.
Padre amado, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos infinitas gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Venimos, Señor, aquí, no solamente, Padre, para confesar nuestro pecado, para pedirte perdón, Señor, por todas las cosas que hemos hecho y no te han agradado, pero también por aquellas que hemos dejado de hacer, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Háblanos, Señor, a través de ella. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras mentes. No solamente, Señor, para recibir, pero también para retener lo que tu palabra dice, Señor. Y así, Padre eterno, poder replicarlo, multiplicarlo y poder vivirlo para ser, Señor, hacedores y no solamente oidores. Gracias, Señor, y te pido, Señor, que tú uses a este tu siervo con temor y temblor, con tanta responsabilidad que llevo, Señor, al traer tu palabra. Y te pido, Señor, que seas tú el que hable a través de mis labios. Filtra, Señor, tus palabras a través de ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Vamos a entrar un poco de lleno al Salmo 24. Me da gusto ver algunos aquí en el santuario. Se ven bonitos, ¿eh? Dense un aplauso a ustedes mismos. Gloria a Dios. Así me gusta. Amén. Ya pronto estaremos todos en vivo. Pero quiero que vaya un momentico, si usted tiene su bosquejo ahí, quiero que vaya un momentico al Salmo 24. Y vamos a ver el primer punto de este Salmo es ascenso al lugar santo. Y vamos a ver cómo David describe todas estas cosas. Y vamos a leer los primeros dos versículos donde dice, si está conmigo, Salmo 24, capítulo 24, definitivamente versículos 1 y 2. Dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Mire qué interesante. O sea, el objetivo del comienzo del Salmo es mostrar que los judíos no tenían nada de sí mismos que les permitiera acercarse más o más familiarmente a Dios que los que no eran judíos. Como Dios por su providencia preserva al mundo, porque de él es y todo lo que habita en él. El poder de su gobierno se extiende por igual a todos. Entonces, por lo que debe ser adorado por todos, así como también muestra a todos los hombres, sin excepción, el cuidado paternal que tiene sobre ellos. Ahora, pero como había escogido a los judíos en medio de las demás naciones, sabemos, una nación insignificante, dice la palabra de Dios, era indispensable que hubiera algún vínculo sagrado en conexión entre él y ellos. Entonces, que pudiera distinguirlo de las naciones paganas. El salmista entonces aquí confirma la verdad que los hombres están legítimamente bajo la autoridad y el poder de Dios. Por lo tanto, que en todos los lugares y países deben reconocerlos como su rey. Ahora, y lo confirma desde el mismo orden manifestado en la creación. Porque la maravillosa providencia de Dios se refleja claramente en toda la faz de la tierra. Sale el sol para todos, llueve para todos. Amén. So, para probar esto, presenta la prueba de ello, la cual es más evidente. Ahora, ¿cómo es que la tierra, por ejemplo, aparece sobre el agua? Pero, ¿por qué Dios tenía la intención de preparar una habitación para los hombres? Los propios filósofos admiten que, dado que el elemento del agua es más alto que la tierra, es contrario a la naturaleza de los dos elementos, que cualquier parte de la tierra continúe descubierta con las aguas y sea habitable. Ahora, David alabó al Señor porque todo en el mundo le pertenece a aquel que lo creó, porque de él es. Este es un reconocimiento general de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Amén. Ahora bien, me hace recordar una cita de Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, el gran ministro británico, que dice lo siguiente, abro la cita, dice,
providencia y creación son los dos sellos legales sobre los títulos de propiedad del gran dueño de todas las cosas. Quien construyó la casa y sostiene sus cimientos seguramente tiene un primer derecho sobre ella. Cierro la cita. Esa fue la declaración de Spurgeon, refiriéndose precisamente a este Salmo 24 y al versículo 1. Ahora, sabemos que usa la tierra, usa las aguas, pero en el versículo 3 y 4, si nosotros observamos el texto, y quiero que vaya conmigo, fíjese bien lo que dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Versículo 4 responde, dice: el de manos limpias y corazón puro, al que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ahora, luego David, del versículo 1 a 2 y en este versículo 3 y 4, reflexionó sobre quién podía ir a la presencia del Señor tan soberano. La respuesta, tal vez dada por los sacerdotes en el santuario, es: aquella cuya conducta es pura y cuyo culto es fiel puede hacerlo. Y eso lo podemos ver en el Salmo 15, que no lo vamos a ver ahora. Pero dice aquí, manos limpias. Eso se refiere a las acciones correctas. Las manos siempre están relacionadas con lo que yo hago, con la voluntad, con el fruto, con lo que yo normalmente hago en mi vida y en mi caminar. Y corazón puro, dice, se refiere a la actitud y las voluntades correctas. Ahora, solo aquellos que no adoran a un ídolo pueden ser verdaderos adoradores y pueden caminar por fe en integridad. La verdadera pureza, sin duda, tiene su asiento en el corazón. Por eso el problema del hombre es el corazón. Por eso lo que está pasando ahora con tanta adversidad, tanto odio, es un problema del corazón. No es problema de raza, no es problema de lengua, no es problema de nación, es un problema del corazón del hombre. Y eso se llama pecado. Por eso dice: el de manos limpias, el que hace bien las cosas, sus acciones son correctas, y el de corazón puro se refiere a la actitud y a la voluntad correcta que tengo. ¿Okay? De todas formas que la verdadera pureza sin duda tiene su asiento en el corazón, pero manifiesta sus frutos en la obra de las manos. Ahora, el salmista, por lo tanto, une muy propiamente a un corazón puro la pureza de toda la vida, porque ese hombre actúa como una parte ridícula que se jacta de tener un corazón sano, sino muestra con sus frutos que la raíz es buena. Ahora, por otro lado, no será suficiente enmarcar las manos, los pies y los ojos, de acuerdo con la regla de la justicia, a menos que la pureza del corazón preceda a la continencia externa. Si algún hombre piensa, por ejemplo, que es absurdo que se otorgue el primer lugar a las manos, o sea, a las obras, a lo que yo hago, pues respondemos sin dudarlo que los efectos a menudo se nombran antes que sus causas. No porque los precedan en orden, sino porque a veces es ventajoso comenzar con cosas que son mejores conocidas. Y es interesante cómo en el Nuevo Testamento dice: por sus frutos os conoceréis. O sea, el efecto, pero la causa es otra. Es una persona que tiene un corazón puro, que sus frutos se demuestran en eso. Por eso los frutos son más conocidos. David entonces tendría a los judíos para traer a la presencia de Dios manos puras. Y estás junta con un corazón sincero. Tienen que estar juntas, coordinadas. Ahora, en el versículo 5 y 6, el salmista dice lo siguiente, dice, versículo 5, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. O sea, la recompensa viene de Dios. Y el versículo 6 dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. Bien, ese recibirá la bendición, dice ahí en el versículo 5. Mientras más efectivamente mueva las mentes de los israelitas, David declara que nada es más deseable que ser contado entre el rebaño de Dios. Y también, aplicándolo a nosotros, ser miembros de la iglesia. Debemos considerar aquí que existe un contraste implícito entre los verdaderos israelitas y aquellos que no lo eran,
como lo existe ahora, aquellos que son verdaderos creyentes y aquellos que, aunque vayan a la congregación, no lo son. ¿Okay? Yo trato un poco de referirme a aquellos que son de la iglesia y que no son cristianos, porque la iglesia es del Señor y la iglesia es una sola. So, la lección aquí es seguida por la afirmación de que aquellos que buscan a Dios serán bendecidos con justicia. Esto puede referirse a los fieles que buscan entrar al santuario. La palabra generación se refiere a personas que tienen ciertas cualidades morales. Tal es la generación que se puede representar a veces como la gente es así, o la gente que viene a Dios es así. O sea, hay una característica principal, y él habla de Jacob precisamente. La promesa fue dada al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, no al pueblo norteamericano, no al pueblo de Latinoamérica, de ninguno. Fue dado al pueblo de Israel. Y a través de eso, todas las naciones hemos sido bendecidas. Amén. Y eso lo vimos en Abraham. Ahora, además del ascenso al lugar santo, vemos la entrada del Rey de Gloria, y eso lo vamos a ver desde el versículo 7 al 10, que son los últimos cuatro versículos, y quiero que vayan conmigo. El segundo punto es entrada del Rey de Gloria magnificente, y quiero que el versículo 7 empieza con lo siguiente. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras, puertas externas, para que entre el Rey de Gloria. Mira la majestad de esto. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. El salmista ofreció en el versículo 7 una exhortación, y luego la explicación en el versículo 8, que la vamos a ver ahoritica. Pero si levantas la cabeza, oh tú, las puertas, se refieren a la ciudad de Jerusalén. Entonces él estaba pidiendo que las antiguas puertas se abrieran para la entrada triunfante al Rey de Gloria. Amén. Esta era una forma poética. Recuerde, el libro de los Salmos es un libro profético en ciertas áreas, pero también es un libro poético. ¿Ok? Parte es poesía y hay otras cosas que tiene como profecía. Casi todo es poesía. Ahora dice aquí, esta era una forma poética de mostrar la superioridad de quien entraba. Es una forma poética. Alzad vuestras puertas. Debería levantar la cabeza, porque es el Rey de Gloria que está a punto de entrar. Eso es lo que prácticamente significa. Ahora, obviamente, esto es un antropomorfismo, decirle a Jerusalén, levanta la cabeza. Jerusalén no tiene cabeza, pero es un antropomorfismo, como hemos hablado antes, que Dios dice que Dios nos mira o nos ve. Dios no tiene ojos porque Él es invisible. Entonces, yo quiero que usted tenga en mente eso, el contexto poético de esto. Ahora, en el versículo 8 al 10, quiero que vayan conmigo. Y este es maravilloso. Versículo 8 dice: ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de la Gloria? Eso es lo que está diciendo el texto. El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Versículo 9, otra vez: alzad, puerta, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Y en el versículo 10 vuelve y dice: ¿quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Fíjese que en el versículo 7 habla de puertas eternas. En el versículo 9 vuelve y dice lo mismo. Ahora, David luego dio una explicación a todo esto. Por preguntas y respuestas, declaró que este Rey de Gloria es el Señor que es poderoso en la batalla. El Señor se había mostrado fuerte al darle grandes victorias. Entonces, Él es el Rey glorioso, Él es el Rey glorioso que entrará en la ciudad. Recordemos cuando David vino y ganó la batalla, las mujeres comenzaron a cantar y diciendo: Saúl, Saúl, venció a mil y David a sus 10,000. Y es un canto que cantaron, y obviamente eso ofuscó un poco al rey Saúl, porque aunque David había sido ungido todavía no había ejercido el reinado. Entonces, lo que vemos aquí es, uno puede visualizar una procesión de israelitas triunfantes que llevan el arca, el símbolo de la presencia del Señor, subiendo al santuario para alabarlo.
La idea en la exhortación del versículo 7 y la explicación en el versículo 8 se repitieron, como les dije, en el versículo 9 y 10. O sea que la repetición básicamente enfatizó el punto que el salmista quería declarar. Escuchen esto. El rey es un rey glorioso que está entrando. Solo los adoradores puros pueden disfrutar de su presencia. Eso es lo que quiere decir. Las puertas antiguas apuntan al hecho de que Jerusalén ya era una ciudad antigua cuando David la capturó. Sin embargo, algunos creen que la palabra significa eterno. Es lo que refleja la idea de que las puertas del santuario eran la contraparte terrenal de la morada celestial de Dios. Y que cuando se abrieron las puertas terrenales, también se abrieron las puertas celestiales. Gloria a Dios. Usted tiene que entender esa imagen, yo también, de que realmente habla en el libro de Apocalipsis de la Nueva Jerusalén. De que cuando Cristo Jesús murió, el velo se rompió de arriba hacia abajo y tuvimos entrada al lugar santísimo, lugar donde no podía entrar sino el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, el Rey de Gloria en el versículo 7, la última parte y la primera del versículo 8, es el majestuoso, poderoso y victorioso. Para la gloria como un atributo de los reyes. Sí, en idiomas donde la palabra gloria significa vida en el cielo, la frase genitiva Rey de Gloria puede sugerir que el título significa Rey de los cielos, pero la gloria, escuche bien, pero la gloria tiene la fuerza de un adjetivo glorioso o el rey más poderoso. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese rey que en el Salmo 24 David lo presenta como el rey terrenal, pero que proféticamente está hablando del Rey de Gloria, el Rey eterno, el rey que va a reinar por los siglos de los siglos, el rey del capítulo del versículo 1 que nos habla que de él es toda la tierra y todo lo que habita en él. Amén. So, los dejo con este pensamiento. En conclusión, el Hijo de Dios, vestido con nuestra carne, ahora se ha mostrado a sí mismo como rey. Pero no como cualquier rey, sino como rey de la gloria y señor de los ejércitos, Lord Sabaoth en hebreo. Y no entra en su templo solo por sombras y figuras, como antes, por tipos, sino que él es el prototipo realmente de hecho para que pueda habitar en él y en medio de nosotros. Gloria a Dios. Ese es el Rey de Gloria. Por lo tanto, no hay nada que nos impida, mis amados, alardear de que seremos invencibles por su poder. El monte Sión, es cierto, en este día, no es el lugar designado para el santuario. Y el arca del pacto ya no es la imagen o representación de Dios que habita entre los querubines. Pero como tenemos este privilegio en común con los padres, que al predicar la palabra de Dios, al proclamar la palabra de Dios y la persona recibirla, entonces podemos estar unidos con Dios a través de la fe por la justicia que es impuesta en nosotros, que es imputada en nosotros, la justicia de Cristo Jesús, que en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos entrada gratuita a la presencia de Dios por ese Rey de Gloria que entró por las puertas de Jerusalén. Gloria a Dios, le damos gloria a Dios por eso. Amén. De modo que, hermanos, mis amados, amigos, escúcheme bien. Esta es la oportunidad que usted tiene para reconocer que hay un Rey de Gloria. Un solo Rey. Porque Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y no hay nadie como Él. Él fue el único que Dios envió como su Hijo para realmente salvar al mundo. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, vino aquí a la tierra, Emmanuel con nosotros, para que todo aquel que en él creyese no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Y la palabra perdición quiere decir condenación eterna, separación eterna de la presencia de Dios. Sino que tenga vida eterna, o sea que pueda compartir esa vida en la presencia de Dios por la eternidad. Pero el Rey de Gloria fue el que entró por esas puertas y abrió, y nosotros podemos por su gracia entrar ahí por medio de la fe. Por eso Pablo dice en Roma, en Efesios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino de Dios. Amén. Quiero que se memoricen este versículo. 24, el capítulo 24, Salmo 24, versículo 1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que habitan en él, o los que en él habitan. Fíjese bien, nosotros vivimos en una sociedad ahora muy egoísta. Usted y yo. Es más, usted ya estaba pensando, ¿y cuándo van a abrir mi iglesia? Yo quiero ir a mi iglesia. Bueno, la iglesia no es tuya, la iglesia es del Señor. Pero quiero ir a la iglesia, quiero ir con mi esposa. Tu esposa no es tuya, Dios te la prestó. Quiero ir con mis hijos, no son tuyos, Dios te los prestó. Tú eres administrador de ellos, tú eres un mayordomo de ellos. ¿Se da cuenta? Mi trabajo, el trabajo no es tuyo, el Señor te proveyó ese trabajo. Entonces, vivimos normalmente en un mundo donde queremos tener posesión de ella. Y este Salmo 24, el versículo 1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, incluyendo el carro que yo manejo, el trabajo que yo tengo, las cosas que decoro la casa, mi esposa, todo es del Señor. Porque dice que todo, es más, ni yo soy mío, yo soy del Señor. Porque dice el mundo y los que en él habitan. Amén. Memoriza ese versículo. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y quiero dejarlo con este tesoro para que reflexione en esta semana. Dios es el dueño de todo. Yo soy su mayordomo y administrador de sus bienes. La gloria para el Rey Jesús. Amén. Repito, Dios es el dueño de todo. Yo soy su mayordomo y administrador de sus bienes. La gloria para el Rey Jesús. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. El pastor Tino nos va a despedir ahora con una alabanza. Gracias, mis hermanos, que pudieron estar aquí. Mire que se bien. Acomódate ahí, por favor, en la banca. Gracias. Ok, Dios los bendiga. Amén. Pastor Tino, por favor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pastor, espero que estén bendecidos en este momento. Vamos a cantar la parte de aquí. Gloria al Altísimo Dios. Vengo suplicando, tocando el borde de tu manto. Gloria al Altísimo Dios, el Todopoderoso, Rey del Mientras Dios nos restaura a un nuevo normal, que no nos olvidemos de las enseñanzas, de las pruebas recientes, que regresemos con el deseo de amar al prójimo y amar a Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vive y reina por siempre. Amén y amén. Estamos bendecidos.